y te sientes aburrido. Gran aventura. Un chiste es decir. La mechura es ayer. Mi computadora. Tocar un gran piano. Tener un avión. Muchos inventos. ¿Todo está bien aquí? Sí, mami. Hope Express Baby. Queremos disfrutar. Hope Express Baby. O si te hará gozar. Dijo un mal chiste y alguien le arrojó un tomate. No escucho latir su corazón. Eso tiene arreglo. Dios mío, cuando hayamos terminado con Fossi, esas amígdalas tendrán que salir, Dr. Gonzo. Creo que necesita una transfusión. Solo tenemos jugo de naranja. Eso servirá. Enfermera Peggy, examine los reflejos del paciente. ¡Sí, doctor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tal como lo pensé! Este paciente tiene algo muy serio. ¿Ah, sí? ¿Qué es lo que tiene, doctor? Este hombre tiene... mal... chistitis. ¿Qué? ¿Qué hay? Sí, Fossi ha estado diciendo tantos chistes malos que ahora tiene sarampión de tomates. Hay que extreparle su hueso chistoso y ponerle uno más chistoso. ¡Ay, no, no! ¡No quiero que me operen! ¡Rápido! ¡Necesitamos anestética! ¿Ana qué? No es una persona, Rufo. Es lo que se usa para adormecer a un paciente. ¡Ah! Una canción de cuna. Duérmete, Fossi, duérmete ya. Si te operamos, chistes malos no habrá. ¡Mis guantes médicos, por favor! Gracias. ¿Tire golf? ¿Tire golf? ¿Pelota de golf? ¿Pelota de golf? ¿Palo nueve? ¿Palo nueve? ¡Cuidado! ¡Alto, Gonzo! ¿Qué es lo que estás haciendo? Estoy jugando golfito. ¿Qué creías? Es lo que todos los niños doctores hacemos en los días libres. ¡Gonzo! ¡Bájate de ahí en este momento! No te preocupes, Fossi. Yo te dejaré como nuevo. ¿Qué? No, no, gracias. Creo que Gonzo ya me ha curado, de veras. Caracoles, me pregunto si realmente está mejor. Averigüémoslo. Di un chiste, Fossi. De acuerdo. ¿Qué les parece un chiste tan tan? ¡Tan tan! ¿Quién es? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Quién? Ni lo ves, te reíste. Estoy curado. ¡Guaca, guaca, guaca! Si me lo pregunta, creo que Fossi está peor que nunca, doctor. Debe ser una recaída. Los comediantes son pésimos pacientes. Cuando yo sea grande, quiero ser un doctor de dinosaurios. Pero los dinosaurios se extinguieron hace millones de años. Lo sé. De esa forma tendría más tiempo para jugar golfito. ¡Cuidado! ¡Rica! ¿Doctor de dinosaurios? Yo voy a ser una gran estrella de cine. Y yo seré una estrella del rock. Cuando yo crezca voy a ser campeona olímpica. ¿Lo ven? Ah, sí, pues yo seré astronauta e iré a Marte. Yo seré marciano. Yo seré comediante y la gente me pagará por contarles chistes.
Es posible que te paguen más por no contarlos. ¿Qué es lo que te gustaría hacer a ti cuando crezcas, René? Bueno, caray, yo no sé, Peggy. Pensaba que me gustaría crear videojuegos, pero me gustaría más jugarlos. ¡Ey! Tal vez pudiera ser jugador de béisbol. Soy bastante bueno para atrapar moscas. Oh, lo siento. No me parece muy divertido, ¿o sí? Caracoles, ni siquiera sé lo que me gustaría hacer. Hola, niños. ¿Qué están haciendo? Hablábamos sobre lo que nos gustaría hacer cuando seamos grandes. René, ¿qué te pasa? No ha decidido lo que le gustaría hacer, Nani. Ay, no te preocupes, René. Hay muchos niños y hasta gente mayor que tienen ese problema. ¿De veras? Pero si los demás saben lo que quieren ser, yo debería saber lo que quiero ser, ¿verdad? Dios, tal vez hay algún problema conmigo, Nani. René, créeme que no hay ningún problema contigo. Cuando yo tenía tu edad, al igual que ustedes, me imaginaba cuál sería mi futuro. Tengan, niños. Vean los dibujos de este libro a ver si pueden ayudar a René a decidir lo que le gustaría ser. ¡Buena idea, Nani! Regresaré dentro de un rato a ver cómo van. ¡Ay, qué bonitos dibujos! ¡Ey, mira, René! ¡Ese trabajo es para ti! ¡Serías un estupendo bombero! ¿Tú crees? ¡Claro! ¡Imagínatelo! Estás en la estación de bomberos cuando de pronto suena la alarma. ¡Oh! Parece que hay una emergencia. ¡Ay, Fossi podría haberse imaginado la ropa del tamaño adecuado! ¡Vamos, René! ¡Tú primero! ¿Seguro que estaré a salvo? ¡Seguro! ¿Que no ves que yo estoy controlando esta historia? Sí, de eso es de lo que tengo miedo. ¡Ay! ¡Ey! ¡Eso fue divertido! ¡Cuidado abajo! ¡René! ¿Dónde estás? Lección número uno. Nunca te quedes en la parte de abajo del poste de bomberos. ¡Hey, Fossi! ¿Cómo vamos a saber dónde está el incendio? ¿Incendio? Pensé que solo íbamos a bajar un gatito de un techo. Este parece ser el lugar. Extiende la manguera, René. Yo estaré aquí para abrir la llave. ¡Bien, Fossi! ¡Ábrela ya! ¡Ay! ¡Lección número dos! ¡Nunca juguetes la manguera contra incendios si eres más chico que un elefante! ¡Bombero! ¡Animal, no! ¡Ya deja eso! ¡Estás mojando todo! Tal vez tú no fuiste hecho para ser bombero, René. ¡Eso es lo que debería ser! ¿Qué es eso, Gonzo? Un jugador de bolos profesional. ¿Eh? Imagínate, hacer rodar las bolas por el suelo y que te paguen por hacerlo. ¡Ja! Permíteme hacerte una demostración. A esta le llamo mi bola demoledora. ¡Ey! Lo hace bastante bien para ser una criaturita azul. ¡Tu turno, René! ¡Ay! ¡Mala suerte, amigo! ¡Es mi turno! ¡A esta le llamo mi bola alrededor del mundo! Sentimiento de que Gonzo se brinca un poco las reglas. ¡Es tu turno, René! Um,
mala bola. ¡Sálvese quien pueda! ¡Auxilio! ¡Excelente! Gracias, Gonzo. Pero creo que no quiero ser jugador de bolos. ¿Qué te pasa, René? ¿No te pareció buena idea, ¿No les pareció divertido, muchachos, ¡No! Ya lo sabía. Me doy por vencido. Nunca podré decidir qué es lo que quiero ser. ¡Ay, no llores, René! ¡Ya sé! Tal vez pueda ser una estrella de cine cuando crezcas como yo. Caracoles, ¿crees que podría hacerlo, Peggy? ¡Claro! Ya me lo imagino. Damas y caballeros, aquí vienen ellos. Las dos estrellas más brillantes de Hollywood. La rana René y la señorita Peggy. ¿Qué? Oh, lo siento. La señorita Peggy y la rana René. ¡Ah, sí está mejor! ¡Yuhu! ¡Tom! ¡Soy yo, Peggy! ¡Peggy! ¡Te amo! Te invito a comer. ¡Ay, es encantador! ¡Ay, qué suerte tengo! ¡Oh, Dios! Me pregunto si habrá aquí alguna estrella de cine que yo conozca. ¡Hola, amigos! ¡Ah! Oh, parece ser que no me recuerda. La fabulosa Peggy nos hará el honor de escribir su nombre en el cemento fresco junto a las estrellas más grandes de Hollywood. No debo olvidar mi huella nasal. Gracias, gracias. Peggy. Sí, querido René. ¿Tienes cemento en tu nariz? ¡Hecho! ¡Has arruinado mi huella nasal! Oh, yo solo trataba de ayudar. Señorita Peggy, ¿podría darme su autógrafo? A mí también, por favor. Si quieres ser estrella de cine, René, tendrás que aprender a firmar grandes cantidades de autógrafos. Gracias, señorita Peggy. ¿Me das su autógrafo? Dar autógrafos no parece algo tan difícil. Firme aquí, por favor. ¡Claro! Lo que sea por mis admiradores. ¡Caracoles! Eso fue muy fácil. Después de todo, tal vez sí pueda ser estrella de cine. Es una multa de $50 por estacionarse en lugar prohibido. ¿Eh? ¡Ese no es mi auto! ¡Ni siquiera tengo edad para conducir! ¡Apenas aprendí a saltar el año pasado! Ay, gracias por la historia, Peggy, pero el ambiente de los espectáculos no es para mí. Pero, René, podríamos hacer películas juntos como Los Espantarranas o Los Ranadores del Arca Perdida. No lo creo, Peggy. A mí nadie me buscaría. Yo solamente soy una rana. Ya sé lo que debe ser, René. Debería ser un campeón olímpico. Eso es lo que yo voy a hacer. Ah, ¿tú crees que podría, Tika? ¿Y en qué evento crees que podría yo ser bueno? Pues en salto, tonto. Tienes unas ancas de rana estupendas. ¿Ah? Sí, no es tan mal, ¿no te parece? Solo imagínate, René. Participar en las Olimpiadas con millones de personas observándote. La ganadora de la medalla de oro para ejercicios individuales es Kika. Muy bien, René. Ahora es tu turno. Oh, Dios, tengo que ser bueno en esto. En mi familia hay una larga lista de saltadores. Cielos, tal vez sea mejor que pruebes en carreras de bicicleta, René. Seguro que tienes razón. No lo sé, Kika. Algo me dice que esos grandulones me llevan ventaja. No, señor.
señor. Tú llevas la ventaja, René. Tu bicicleta tiene 3 ruedas y las de ellos solo tienen 2. ¡Claro! ¿Cómo no había pensado en eso? ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Vamos, René! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Lo hice! ¡Lo logré! ¡Hurra! René, ahora que es ganador de una medalla de oro, quisiéramos convertirlo en estrella de cine. Pero... Firme aquí y lo convertiremos en estrella de televisión. Pero... Firme aquí y lo convertiremos en un cantante famoso. Pero... Solo firme este contrato y será alguien famoso para el resto de su vida. Creo que todo esto es parte de ser un gran atleta. Firme aquí, por favor. ¡Claro! Es una multa de $200 por estacionarse en zona que no es de triciclos. No estacionarse, no estacionarse. Caracoles, ser un atleta resultó ser lo mismo que ser una estrella de cine. Y ahora sé que no quiero ser eso. ¡Ay, esto es terrible! Debe haber algo que René pueda hacer. ¿Qué les parece un atrapador? Pero Rufo, si René fuera un atrapador, tendría que llevarte a la perrera municipal. No, no me refiero a esa clase de atrapador. Solo un atrapador de, ya saben, de béisbol, Jardín Central. René no puede ser un atrapador, él es una rana. Sí, ¿y quién ha oído hablar de una rana atrapadora? Ay, no tiene caso, nunca podré decidir qué es lo que quiero ser. No te preocupes, René, alguno de nosotros encontrará la respuesta adecuada. Yo saber. Mal, ¿tú sabes? ¿Qué crees que le gustaría ser a René? Ser hombre de las nieves. ¿Cuál es el hombre de las nieves? Quiero un cono triple de 3 sabores. Cono triple, trabaja. Gracias, animal. ¡Ey! Esto me parece un trabajo agradable. ¡Quiero un emparedado de helado! ¡Emparedado! ¡Oye, animal! ¡Se te olvidó la mostaza! Hola, René. ¿Podrías darme una taza de nieve de sabores? ¡Claro, Peggy! Oye, animal, ¿dónde está la nieve? ¡Yo traer! ¡Ey! ¡Detén la fantasía! ¡Hombre de las nieves divertido! Tal vez para ti, pero ser el hombre de las nieves a mí me da escalofrío. Oh, ya no hay esperanza. Posiblemente solo seré otra rana inútil. Oye, no tienes por qué hablar así, René. Puede ser cualquier cosa que te propongas. ¡Así es! ¡Escucha! Lo que quieras ser, ser. Lo que quieras tú. Lo que quieres ser, decide tú. Sé piloto y vete a volar. En tu gran avión nos podrás llevar. El primer granjero tú podrías ser. Si un árbol de helado puede hacer crecer. ¡Rico! Tú eres un gran investigador. Ese gran agente que no siente temor. Podría ser cantante a la fama llegar. Nos tienes a nosotros para coros cantar. Llegarás a lo mejor. Solo ¡yahoo! Hay que decidir. ¡Yahoo! Todo puedes encontrar. Lo que hay que hacer es la puerta abrir. ¡Di-di-di! Lo que quieres ser. Ser. Lo que quieras tú. ¡Di-di-di! Lo que quieres ser. Decídelo. Sé doctor y a curar. ¡Wow! ¡Oh, futbolista! ¡Gran patada da! ¡Yo quiero cantar! ¡O tal vez maestro! ¡Gran ayudada! ¡O fontanero! ¡O pintor! ¡O señoras y señores, el presidente de la nación! ¡Gracias! ¡Lo que quieras tú! ¡Guau! ¡Ey! ¡Es
concurso estuvo estupendo, amigos. Ahora sé exactamente lo que quiero ser cuando sea grande. ¿De veras? Pues dínoslo, dínoslo. No nos tengas esperando, René. ¿Qué te gustaría ser? ¿Un doctor? ¿Un abogado? ¿Un maestro? ¿Qué? Quisiera ser un conductor de taxis. ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo que quieres es conducir un taxi? A mí me parece muy aburrido. Y lo que es peor, nunca serás rico. ¿Por qué no piensas en algo más, René? Lo siento, ya tomé mi decisión. Pero conducir un taxi es algo tan común y corriente. Eso es lo que ustedes creen. Suban, los llevaré a dar un paseo. Abróchense los cinturones y aquí vamos. Bueno, ya estoy listo. Ahora todo lo que tenemos que hacer es esperar a que alguien quiera ir a algún lado. Esto es aburrido. Aburrido y solo estoy. Podrían pasar horas y seguiremos aquí sentados. ¡Taxi! Yo no lo creo. Lléveme a la luna, por favor. ¿Qué? ¿Qué? ¡Al momento! René, no puedes hacer que un taxi vuele a la luna. ¿Por qué no? ¡No puedo creerlo! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... ¡Caracoles! ¿Será este el camino que sigue Darth Vader para ir a su trabajo? Me debe 250 mil dólares, por favor. Gracias, amigo. ¿De nada? ¿Y la propina? Oye, René, creo que sí podrías ganar mucho dinero conduciendo un taxi. Pero en la luna nunca encontraremos a nadie que quiera que lo llevemos a algún lado. A casa, por favor. ¿A casa? Al momento, señor. Discúlpeme, señor, pero yo pensé que usted iba a hablar a su casa. La línea estaba ocupada. Caray, René, tenías razón. Conducir un taxi puede ser muy divertido. Sí, Pi. Y siento haberte dicho que escogieras otro trabajo, René. Lo mejor es ser lo que a cada quien le gusta, sin importar lo que los demás piensen de uno. Tienes razón, Rufo. Hola, niños. ¡Hola, Nani! René, ¿ya has decidido lo que quieres ser cuando seas grande? Sí, he decidido ser conductor de taxis. Me parece maravilloso, René. Sí, y yo también quiero ser conductor de taxis, Nani. ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Sí, yo también! ¡Yo también! ¡Taxi! Creo que ya es hora de irnos, así que suban. Encuentros cercanos de una radio. El primer Banco Nacional de los Muppets ya se encuentra abierto al público. Buenas tardes, Kika. ¿Podrías entrar, por favor, a la caja de seguridad y sacarme mis valiosísimos objetos? Yo los traeré. Y por favor, no permitas que nada les pase. No debes preocuparte, Peggy. El alguacil René está vigilando este banco. 16 a la izquierda, 21 a la derecha, 14 a la izquierda, 7 a la derecha, 29 a la izquierda. Hay que tener mucho cuidado cuando seas un banquero imaginario. ¡Aquí tienes, Peggy! ¡Cuidado! Ay, ay. ¡Eso vale millones! ¡Gracias! Quiero depositar este hueso en mi cuenta bancaria. ¡Claro que sí! ¡Con gusto! Oye, dime qué es lo que llevo ahorrado. Déjame ver... Tienes 3 huesos, 2 palitos, 9 pulgas y un zapato. ¿Huesos viejos y pulgas? ¡Qué desperdicio! ¿Acaso bromeas? El único animal más rico que yo es Morris el gato. ¡Muy bien, amigos! ¡Esto es un asalto! ¡Pongan las manos en alto y denme lo que tengan!
¡Nunca te saldrás con la tuya! ¡El alguacil René te detendrá, Rubián! ¡Eso es lo que tú crees! ¡Nadie podrá atrapar al llanero pan solitaria! ¡Adiós, animal! ¡Animal! ¡Adiós, animal, caballo! ¡Sí! ¡Adiós, animal! ¡Ay, alguacil René! ¡Tiene que detener al llanero con solitaria y recuperar nuestras cosas! ¡Ay! ¡Claro, Digo, no se preocupe, señora. Yo me encargaré de todo. ¡Ay, ay! No quiero ver qué pena. Creo que a veces le pongo demasiada fuerza a mis saltos. ¡Rápido, animal! ¡El alguacil nos sigue muy de cerca! ¡Rápido! Veré si puedo atajarlo en el paso. Ese no era el tipo de paso que tenía en mente. Ese es el más lógico. ¡Muy bien, solitario con llanera! ¡Ahora irás a la cárcel! ¡Primero tendrás que ganarme a soplar! ¡Ay, ten cuidado, alguacil René! ¡El llanero con solitario es muy rápido! ¡Muy bien, llanero con solitaria! ¡Sopla! Por algo me dicen la goma de mascar más rápida del oeste. Aquí tiene, señora. ¡Ay, gracias, alguacil René! ¡Le daré un pastelillo como recompensa! Gracias, Peggy. Hizo una bomba muy buena, pero soy muy malo con el azúcar. Hola, niños. ¡Hola, Nani! ¿Adivinen qué? ¿Qué? René ya es tío. ¿Ya es tío? ¿Soy tío? Yo pensé que era el alguacil. Yo creí que era una rana. Quiero que todos conozcan al nuevo sobrino de René, Robin. ¡Caracoles! Así le veía yo cuando era tan solo un renacuajo. Se los dejaré para que lo conozcan. Regresaré dentro de un rato. Pero tengan mucho cuidado con él. Es muy chiquito y delicado. Y muy indefenso. Sí, es digno de compasión. El pobre ni siquiera tiene patas traseras. Ay, indefenso, indefenso. ¡Silencio! Nada de indefenso. Es una cosita adorable, al igual que su pequeño tío, René. ¿Tío René? Yo nunca dije que quería ser tío. René, nadie dice cuándo quiere ser tío. Tu hermana mayor tuvo un bebé y eso te convierte en tío. ¿Los bebés son tus sobrinos o sobrinas? ¡Ah! ¡Eso es diferente! ¿Cómo estás, pequeño sobrino Robin? Yo soy tu tío René. ¡Pero qué rana tan grandota! Me pregunto si yo seré de ese tamaño cuando crezca. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Parece una gran banana azul con grandes ojos! ¡Ay! ¡Es solo un bebé! Apuesto a que no podemos jugar con él sin lastimarlo. ¿Qué creen que estará pensando? No puede pensar. Aún es muy joven. ¿No? ¡Ay, un monstruo de dos cabezas! ¿En qué estará pensando? Lo más probable es que quiera comerme. Se me ocurre algo. A tu sobrino Robin tal vez le guste escuchar algunos de mis buenos chistes. No creo que Robin entienda tus bromas, Fozzie, pero tampoco nosotros las entendemos. Así que adelante. He aquí uno que te va a encantar, Robin. ¿Por qué los peces son tan listos? ¿Te rindes? Porque nunca cierran los ojos. ¿Entendiste? ¡Vaca, vaca, vaca! ¡Ay, caracoles! No, no, Robin. No debes escupir agua cuando Fozzie cuenta sus chistes. Aunque sean malos. ¡Pobrecito Robin! ¡El tío René te asustó, pequeño! Tal vez algún día podamos tú y yo tener un renacuajito. ¿No te parecería maravilloso, René? ¿No te parecería? Ah, claro, seguro, Peggy. Y meceríamos a nuestro pequeño retoño y le contaríamos historias dulces como Peggy en el País de las Maravillas. ¿Querrás decir Alicia en el País de las Maravillas? Si hubiera querido decir Alicia, hubiera dicho Alicia. ¡Ay, cosa tonta! ¡Me dijo! ¡Cosa tonta! Ay, espero que muy pronto ya sea la cosa de sus sueños. Ese azulito está muy raro. Bien, ¿en dónde estaba? Así, Peggy en el País de las Maravillas. Tú observa.
observa los dibujos, Robin, mientras yo te cuento la historia. Había una vez una preciosa y encantadora cochinita llamada Piggy. ¡Alicia! ¡Cállate, Pico Azul! Sí, señor. ¿Qué quiero decir, señora? Peggy estaba viendo un libro de dibujos cuando de repente un pequeño renacuajo apareció en el río. ¡Oh, Dios! ¡Pero qué raro es ese pequeño renacuajo y quiere que lo siga! Y así, Peggy siguió al pequeño renacuajo hasta el agujero que le indicó. ¡Oh! ¡Ay, me callo! ¡Detengan el cuento! No estás contando bien la historia, Peggy. En los dibujos se ve que Alicia va atrás de un conejo blanco hasta su conejera, no al agujero de un renacuajo. Dije el agujero de un renacuajo, así que descendió por el agujero de un renacuajo. Y si no quieres acabar metido en cualquier agujero, será mejor que te calles. ¡Buen punto! Quisiera que dejaran de pelear y me siguieran contando la historia. ¿Dónde estaba? Ah, sí, Peggy estaba cayendo por el agujero del renacuajo. ¡Ay! ¡Dios santo! ¿Cómo voy a lograr detenerme? Debe haberse metido por alguna de estas puertas. ¿Estás segura que era un agujero de renacuajo? ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¿Cómo voy a poder meterme a través de esta puerta? ¿Con esto? ¿Un calzador? No, este es para puerquitos. ¿Qué? ¡Estás en la granja chistosa! ¡Caracoles! ¡Cultivo chistes! ¿Quieres oír uno? ¡No quiero! Muy bien, escucha. ¿Por qué las orugas juegan con su comida? ¿Te rindes? Porque la comida no puede jugar con ellas. ¡Guaca, guaca, guaca! Está bien, pero a ustedes sí les gustan mis chistes, ¿no es así? ¡Ay! Nadie los obliga a que me escuchen. Y así, Peggy y el pequeño renacuajo continuaron su viaje a través del País de las Maravillas. ¡Hey! ¿Qué le pasó al País de las Maravillas? Creo que olvidaste darle vuelta a la página, Peggy. Gracias, René. Yo soy Kika Tinta. Y yo soy Kiko Tonto. Un momento, yo no soy tonto. Yo debo ser Kiko Tinto y tú debes ser Kika Tonta. No, tú eres el tonto. No soy tonto, soy listo. ¿Quién está hablando del cerebro? Estoy hablando de tu nombre, Tontín. ¡Ah! Así que ahora soy Kiko Tontín. ¿Por qué no te decides, Kika Giratoria? ¿Yo soy Kika Giratoria? ¡Pues tú eres Kiko Jugador! Entonces, ¿por qué no te vas a jugar con alguien más, Kika Tramposa? ¿Por qué no te vas a limpiar algún caño, Kiko Ratonero? ¡Kika Come Gusanos! ¡Ya basta! Muy bien. Chispas, y así voy a ser cuando crezca. No estoy seguro de querer ser grande. Bien, ¿dónde estaba? Sí, y Peggy y el pequeño renacuajo recorrieron la extraña tierra y al poco rato encontraron un extraño muro blanco. Me pregunto qué podrá ser. ¿Qué te parece que es? ¡Ah! ¡Es un piano! ¡Oh! ¡Y tú debes ser Humpty Dumpty! ¡No! Mi nombre es Rufo Dumpty. Mi pasatiempo es la música, pero no he podido tocar porque no he dejado de estornudar. ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí viene de nuevo. ¡Ay, ay, ay!
Ay, el pequeño Rufo se sentó en el teclado. El pequeño Rufo tiene un tremendo catán. Entre los mopes del rey y los hombres del rey, el piano no pudieron arreglar para el rey. ¡No! ¡Con esto se arreglará! ¡Animal tiene a Robin! ¡Tenemos que rescatarlo antes de que lo lastime! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Animal, baja de ahí! ¡Por favor, animal! ¡No lastimes a Robin! ¡Es solo un bebé! ¡Recuerda lo que Nani dijo! ¡Es muy delicado! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡No! ¡Qué gracioso! ¡No puedo creerlo! ¡Oigan, han hecho migas! René, es demasiado peligroso que tu sobrinito esté allá arriba a esas alturas. Dile al animal que haga el favor de bajarlo de inmediato. Peggy, algunas ranas tienen sus casas en lugares muy altos. ¿Has oído hablar de las ranas de árbol? Querido Renecito, no estoy hablando de ranas de árbol, estoy hablando de Robin. ¿Entendiste? Lo bajaré de inmediato. Muy bien. Muy bien, animal. Se acabó el juego. Quiero a Robin abajo de inmediato. Está bien. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Dámelo, Gonzo! ¡Caracoles, Peggy! ¿Yo también puedo estrechar tu nariz? ¡Nadie puede tocar mi nariz excepto René! ¿Entendiste? ¿No es adorable? ¿Estás bien? ¡Ay! ¿Se ríe igual que yo? ¿No lo creen? ¿Apuesto a que también besa igual que tú, René? Mira esto, Robin. ¡Ey! ¡Lo haces muy bien, Kika! Veamos si tú puedes hacerlo, Robin. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ey! Si puedes hacer eso, tal vez también puedas tocar música. ¡Eso es! ¡Y todas son diferentes! Bueno, no todas las ranas pueden ser grandes pianistas. ¡No lo desanimes, Fozzie! ¡Es tan solo un bebé! Tiene razón. Si Robin practica, cuando crezca podrá tocar cualquier instrumento que escoja. ¡Claro! ¡Escucha esto, Robin! Siempre practica. De día y de noche. Siempre practica. Quieres triunfar. Y un buen día serás de los mejores. Mejores. Beethoven y Brahms y Bach practicaban todo el día. Ya que tú toques el rock and roll, oye bien esta canción. Siempre practica. Consejo doy. Que
verás que pronto serán de los mejores. ¡Mejores! Si el consejo sigues, verás que pronto serás de los mejores. Sería bien si averiguara que sacamos a Robin de su pecera. No tiene por qué averiguarlo. Cierto, será mejor volver a meterlo. ¡Deprisa! ¡Está en el cajón de juguetes! ¡Atrápenlo! ¡Ven acá, Robin! ¡Ya es hora de que vuelvas a tu pecera! ¡Vamos, sal de ahí, Robin, donde quiera que estés! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Se metió adentro del libro de dibujos! ¡Oh, no! ¡Ese libro es 20.000 leguas de viaje submarino! ¿Qué dices? ¿Cuenta lenguas de viajes submarinos? ¡Ay! Lo siento. Vamos, Fossi. ¿Ahora cómo vamos a sacarlo de ahí? Haremos lo que siempre hacemos. Usaremos nuestra imaginación. ¡Remen! ¡Remen! ¡Muevan el bote! ¡Remen! 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 ¡Muevan el bote! ¡Caracoles! ¿Saben algo? A pesar de que hacemos esto a cada rato, no deja de sorprenderme. El pequeño Robin debe estar por aquí cerca. ¡Renacuajo a la vista! ¡Se sumergió! ¡Ahora nunca lo atraparemos! ¡Claro que sí! ¡Observen! ¿Por qué tendré el presentimiento de que estas cosas no fueron diseñadas para seres con narices grandes? ¡Olvídate de eso! ¡Ya mete la cabeza en la escafandra! ¡Ay, esta cosa no me entra! ¡Perdón! Muy bien, amigos, ¡vámonos! ¡Un momento! ¡Mujeres y seres raros primero! ¡Yuhu! ¡Robin! ¿Dónde estás? ¡Ya sal de ahí! ¡Ay, Dios! Debe estar por algún lado cerca. ¡Daniel, mira! ¡Un submarino! No creo que Robin esté ahí. ¿O sí? A mí me parece escabroso. ¡Escabroso! ¡Ya nos descubrió! ¡Y viene hacia acá! ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yuhu! ¿Hay alguien aquí? Veamos ahí dentro. Tenemos que hacerlo. ¡Yo no voy a entrar! Escuchen, René es el líder. Y si él dice que entramos, entraremos. Adelante, René. Perdón. Sí, claro. Ay, me encanta cuando se porta tan rudo. Disculpe, señor. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Nosotros? ¡Vamos, díselo, René! ¡Tú eres el líder! Ay, ¿lo soy? Ah, sí. Buscamos a mi sobrino, Robin. Quiero decir, Robin. Pues ya no necesitan seguir buscando. ¿Qué quiere decir que está aquí? ¡No! Quiero decir que no podrán abandonar esta nave. ¡Ay! ¡Vamos a hacer un largo viaje! Ay, ¿exactamente a dónde iremos, señor? ¿A dónde? 20.000 leguas bajo el mar, por supuesto. Ah, veo que usted también quiere ir a las lenguas. ¡Vamos! ¡Tenemos que salir de aquí! Increíble, ¿no les parece? ¡Esta debe ser la salida! ¡Ay! ¡Me equivoqué! ¡No! ¡Tampoco esto nos ayudará! ¿Qué era eso, Gonzo? ¡Ah, solo un pequeño submarino rosa en el que podíamos escapar! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¿Eh?
Me siento tan bien que hasta podría soportar uno de los chistes de Fozzie. ¡Ey, muchachos! ¿Qué tiene 8 brazos y vive en el fondo del océano? No lo sé, Fozzie. ¿Qué? Yo tampoco, pero tiene unos ojos muy grandes. ¡Me ha atrapado! ¿Te llevaste tu imaginación, Nico? ¿Qué hay de Robin? ¡Ey! ¿Cómo hiciste eso, Kika? Fue algo muy sencillo. ¡Oh! ¡Y justo a tiempo! ¡Hola, Nani! Bueno, espero que se hayan identificado con Robin. ¡Hola! Sí, nos hemos identificado muy bien, Nani. ¡Así es, Nani! La próxima vez que Robin venga a visitarlos, ya tendrá edad para salir de esta pecera y poder jugar. ¡Oh, Dios! La próxima vez que venga a visitarlos, vamos a estar en serios problemas, tío René. ¿Eh? ¡Ay, caracoles! ¡Los parientes! ¡Oh, Dios! El programa de video de Gonzo. ¿Qué te parece este hermoso día en la playa, René? ¡Me quedará un bronceado precioso! Caracoles, Peggy, yo no me bronceo muy bien. Tal vez sea mejor que trate de reverdecerme. ¡Ey! ¿Qué le pasó al sol? El sol se puso. Ya basta, animal. Estás arruinando nuestra fiesta en la playa. Lo siento. Así está mejor. Peggy, yuhu, ¿dónde estás? ¿No te parece increíble, Kiko? Me gustaría vivir algún día en un castillo como este. Tu castillo no está bien construido, Kika. Yo diseñé el mío por computadora. Ni un terremoto podría derribarlo. ¡Ay, terremoto! ¡Animal! Tu castillo podrá ser a prueba de terremotos, Kiko, pero nada es a prueba de animal. ¡Hola, René! Caracoles, Fozzie, no me había percatado de tu altura. Yo no me había percatado del olor de tus patas, Fozzie. ¿Por qué no usas zapatos? ¿Para qué usarlos si yo tengo patas de oso? ¿Entendieron? ¡De oso! ¡Patas de oso! ¡Guaca, guaca, guaca! ¡Hora de ser! ¡Gonzo! ¡Cuidado! Fíjate por dónde vas. ¡Ahí viene el tamaño de esa ola! ¡Obsérvenme! ¡Gonzo es el rey del sur! ¡Miren cómo se desliza Gonzo! ¡Gonzo, qué estás haciendo! Pensé que tal vez te gustaría ser la cochinita del sur de mis sueños. ¡Baja, mi cabeza, güey! ¡Aún me las arreglaré para que nunca vuelvas a soñar! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Voy a perderme! ¡No hagas eso, Peggy, por favor! ¡Ay! ¡Hola, niños! ¡Hola, Nani! Pensé que tal vez les gustaría jugar con esto un rato. ¡Ay, estupendo! Es una cámara y grabadora de video. La renté para grabar mi juego de tenis y poder estudiar mis movimientos. ¡Ay! ¡Podremos hacer nuestras propias películas! ¿Cómo funciona, Nani? Es realmente fácil. Solo tienen que sujetar la cámara así y presionar el botón para empezar la grabación. Y se le da vuelta a esto para enfocar. Vi cuando un reportero lo hacía en la televisión. Tienen una hora para jugar con ella. Luego tendré que devolverla a la tienda. Así que diviértanse, pero tengan cuidado. Yo soy una estrella de cine. Puedo imaginarme el momento. Mi nombre en grandes letras, actuando con Sylvester Stallone, Ricky Schroeder y Scott Baggio. Y yo puedo grabar mis rutinas de comedia. Ahí yo podría hacer un video musical. Y yo voy a ser el director. ¿Este es el extremo por el que se ve? Creo que es por el otro extremo. Sí, eso lo estaba probando. ¡Muy bien! ¡Silencio en el estudio! ¡Acá! Gracias, animal, lo hiciste muy bien. ¡Ay, tómame a mí, Gonzo! A mí primero, soy el mayor. Pero solo por un minuto. ¡Esto es increíble! Fuera de mi camino, Kika. Oye, René, sonríe. ¿Qué te parece, Gonzo? ¡Perfecto! Oye, Fozzie, no te muevas, te veo borroso. ¡Toma
llámame a mí, Gonzo. Yo soy Fozzie, el de los chistes. Y tengo uno muy bueno para ti. Había un hombre... ¡Corte! ¡Animal! ¡Yuhu! Por aquí, Gonzi. ¡Guapa! Eso es a lo que yo llamo material de estrellato. No te muevas, Peggy. En estos momentos te estoy filmando. ¡Ay, qué ojos tan grandes tienes, Peggy! ¡Me cerró un ojo! ¡Ay, eso debe ser amor! ¡Qué amor ni qué nada! ¡Quítame esta cosa de la cara! Gonzo, deja de hacer tonterías. Solo tenemos una hora para hacer nuestra película. ¡Lo siento! Les advierto que yo voy a ser la productora. ¿Ah, sí? ¿Y qué hacen los productores, Peggy? ¡Despiden a los directores! Yo asumiré el cargo de director, Gonzo. ¡Súbete allá! ¡Y tú serás mi encargado de cámaras! ¡Está bien! ¡Siempre quise ser el encargado de las cámaras! ¡Silencio en el estudio! ¡Silencio! ¿Luces? ¡Cámaras! ¡Grabando! ¡Toma uno! ¡Y acción! ¿Acción? ¿Y yo qué se supone que debo hacer, Peggy? ¡Tonto! Se supone que debes tomar a la hermosa estrella entre tus brazos. ¡Ah, estupendo! ¿Y dónde está? Pensé que nunca lo preguntarías. ¡Oh, Shake! ¡Por favor, tómame entre tus brazos! ¡Soy tuya! ¡Bravo, René! ¡Eso es! ¡Eso es vivencia, sí! ¿Cuál es mi siguiente línea, Peggy? No, ¿de veras? ¡Dilo! ¡Está bien! ¡Ven conmigo a casa, mi pequeña cochinita del desierto! ¡Por supuesto que iré, mi indiscutible adorable Shake Verde! ¡Ahora llévame hasta la puesta de sol! ¿Qué? ¡Hazlo! ¿Está bien? ¡Escena! ¡Están muy actuales! Lo siento, Peggy. Creo que no tengo madera de héroe. Después de todo, solo soy una rana. ¡Ay, Renecito! ¡Tú siempre serás mi héroe! ¡Mi turno, mi turno! ¡Es el programa en vivo de Fozzie el Oso! ¡Y aquí está la estrella del programa! ¡El oso chistoso que siempre habían esperado! ¡Yo! ¿Están listos para mi primer chiste? ¡Bien! ¡Aquí lo tienen! ¿Por qué los bomberos usan tirantes rojos? ¿Se rinden? ¡Para hacer juego con el camión! ¡Guaca, guaca, guaca! ¿Los escuchaste, René? ¡Se rieron de mi chiste y no me arrojaron tomates! Fozzie, ¿podría hablar contigo un momento? ¡Claro! ¿Qué sucede? No se están riendo de tu chiste, Fozzie. ¿No? ¿Entonces de qué se ríen? De eso. Tal vez si fuera malabarista de tomates, la gente me arrojaría chistes. Ay. Ya sé, hagamos un video de música rock. Buena idea, Rufo. Instálese cada quien en su instrumento. Sí, ¿sí? Vamos, vamos. Yo iré por mi piano. Pero a mí no me gustan los videos de música, Gonzi. Yo quiero ser una estrella de cine. ¡Ajá! Con que una estrella de cine, ¿verdad? Mira, linda, te he estado observando y creo que tienes mucho talento. Tal vez tú y yo podríamos... ¡Buena idea! ¡Muy buena! ¿Está bien? ¿Todos listos? ¡Sí, estamos listos! ¡Les voy a cantar! ¡Prendan reflectores que todos puedan ver! ¡Si alguien quiere admirar a mí, sí, voy a triunfar! ¡Sí, va a triunfar! ¡Nadie lo puede evitar! ¡La gran estrella voy a ser! ¡Nadie lo puede evitar! ¡Pero, Peggy, escucha! ¡Esta gran figura! ¿Eh? ¡Y esta hermosa cara! ¡Ay, ay, pero... mi foto! ¡Traje muchas por si acaso! ¡Yo toco la guitarra! ¡Nadie lo puede evitar! ¡Tiro, tiro, tiro! Mi gran talento triunfará.
Yo quiero decir otro chiste. Ay, no, Fossi. Un mal chiste es suficiente. Yo quiero hacer un poco de gimnasia. Yo quiero hacer algo de computación animada. Sí, yo quiero ser estrella de cine. Yo también, yo también. ¡Alto, alto! Un momento. La única forma de que todos entremos en escena es hacer una película en la que participemos todos. Sí, ¿qué te parece La Guerra de las Galaxias? ¡Ey! Esa es una gran idea. Tú puedes ser René Skyhopper y yo seré la princesa Peggy. ¡Ah! Ya sé quién puedo ser yo. Puedo ser Wovaca la galleta. No inventes, Fossi es Chewbacca. Eso fue lo que dije, Chewbacca de Fossi. Ay. Yo quiero ser Kikuditu. Y yo seré Kika Tripia. Sí, y yo seré Obi Rufo Kenobi. Un momento, no estamos olvidando a alguien importante. ¡Animal Vader! Muy bien, chicos, ya estamos listos para filmar. Oye, René, ¿dónde están las estrellas? Si es la Guerra de las Galaxias, tenemos que tener estrellas. Ya voy, Gonzo. ¿Qué te parece? Así está bien. ¡Muy bien! ¡Acción! Hace mucho tiempo, en una galaxia refundida en la lejanía... ¡Oye, René! ¡Estás metiendo la mano! ¡Ay, lo siento! ¡Muy bien! ¿Y dónde está la nave espacial? ¡Esa no es la nave espacial! ¡Ese es tu osito, Fossi! ¡Ups! ¡Mano equivocada! ¡Muy bien, animal! ¡Escuchemos los efectos de sonido de cohetes! ¡Esto se pone bueno! ¡Caracoles! ¡Esta será una gran película! Y así, la princesa Peggy y René Skyhopper vivieron felices para siempre. ¡El fin! ¡Caracoles! ¡Estuviste claro. Estupenda, Peggy! ¡Claro que lo estuve! ¡Y voy a ganarme un Oscar! ¡Sí! Y si tienes suerte, también podrás ganarte un Irving. Fossi, ¿y quién es Irving? No lo sé. ¿Quién es Oscar? Oigan, Nani tendrá que devolver la cámara en un momento más. ¡Sí! Tenemos que enseñarle nuestra película antes de que sea demasiado tarde. Yo iré por Nani mientras ustedes preparen todo. Está bien, Peggy. Tendré todo listo en un segundo. ¡Fuera luces! Me parece muy emocionante, Peggy. Tengo muchas ganas de verla. Dios mío, parece que han instalado un pequeño teatro en forma. ¡Es un autoteatro, Nani! ¡Mete tu auto y disfruta del programa! Ah, gracias, Gonzo. Pero estaré bien en el sillón, ¿de acuerdo? ¡Sí, Nani! ¡Ey, espérenme! Oye, Gonzo, ¿qué le pasa a tu auto hoy? ¡Chispas! ¡Creo que no estoy usando suficiente imaginación! ¿Y ahora qué tal? ¿Mejor? ¡Falto yo! ¡Digo! ¡Muy bien, Kiko! ¡Que empiece la función! ¿Qué pasa, animal? ¡Quiero palomitas! ¿Tú quieres? ¡Oh, gracias, animal! ¡Silencio, animal! La función está a punto de empezar. Eso parece una imagen de prueba. No, es de Annalise Gonzo.
¿Ese es el extremo que están buscando? Creo que es el otro extremo, Gonzo. ¡Sácame a mí, Gonzo! A mí primero, soy el mayor. Solo por un minuto, ¿sí? ¡Ah, oh, pero qué aburrido! ¡Adelántala, Kiko! ¡Quiero ver dónde está Ligio! ¡Ay, ay, ay! ¿Me permitirá dirigir su próxima película Seres Interplatanarios? No creo. ¡Kiko, di tú! ¡Espérame! ¡Oh, Dios! ¡Nos atacan! ¡Y mis baterías están descargando! También las mías, Kika Tripia. Y no hay lugar donde comprar baterías en millones de millas a la redonda. Kika, tenemos que encontrar la compuerta de escape. Antes y tú no hablas. Ah, sí, lo olvidé. Quise decir... ¿Cómo hizo eso? ¡Alto! Debo enviar un mensaje de auxilio antes de que capturen la nave. ¡Vayan por el Skyhopper! ¡Él es mi única esperanza! Se supone que yo debo ir por Obi Rufo Kenobi. ¿Recuerdas la película? ¿Obi Rufo Kenobi? ¿Quién quiere a ese perro viejo? Yo quiero a René Skyhopper, mi rana Jedi con armadura brillante. Pero esa no es la trama de la película. ¡Pues ahora lo es, tontroide! ¿Rana Jedi con armadura brillante? ¿Qué tan rápido puede llegar? ¡Así de rápido! ¡Ay! ¡Compartió sus palomitas conmigo! ¡Eso debe ser amor! Sí, me callo, está bien. Yo seguir. ¡Rápido! ¡Que se acercan los guardias imperiales! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Es... ¡Animal malvado! ¡Caracoles! Cuando yo crezca quisiera llegar a ser una rana Jedi como mi padre. Si una hermosa princesa pudiera enviar por mí para salir de mi casa y salvar al universo. ¡Ay! ¿Qué es esto? Mis sueños se han convertido en realidad. Un nuevo bote de basura. ¡Ey! ¿Qué ha dicho? No lo sé. Nunca he podido entender a Arturito. ¡Te necesito, René Skyhopper! ¡Eres mi única esperanza! ¡Guau! ¡Es preciosa! ¡Tú también eres preciosa, pequeño saltarín verde! ¿No? ¡Ey! ¡Esto es increíble! No lo sé. Siento que me veo como un tonto con ese disfraz tan bobo. ¿Qué más da, Kiko? Ahora viene la mejor parte. Cuando René Skyhopper rescata a la princesa. No hay caracoles, veamos qué pasa. Aunque tienes razón. ¿Tú crees? Sí, en realidad te ves como un tonto. ¡Silencio! Ahora viene mi parte. ¡Y la mía, miren! ¡Esperen, amigos! Estamos a punto de rebasar la velocidad de la luz. ¡Aquí vamos! ¡Ay! ¿Qué pasó? No creo que tengas que brincar tan alto para pasar la velocidad de la luz. ¿Puedo usar la fuerza, Obi Rufo? Aún no, René Skyhopper. Es demasiado pronto. ¡Ay, Dios mío! ¡Miren! ¡La estrella de la muerte! ¡Es algo peor que eso! ¡Es el tomate de la muerte! Sí, dispuesto a destruir las risas de toda la galaxia. ¡Cielos! ¡Un mal chiste y estaremos todos perdidos! No importa el peligro. Tenemos que salvar a la princesa Peggy. Muy bien, ¿dónde está la princesa? ¡René Skyhopper! ¡Auxilio! ¡Libérala, Animal Vader! ¡O te destruiré con mi sable de luz! ¡Te castigaré con esto! ¡Y con esto! ¡Y con esto! ¡Au! Debería haber tomado lecciones de sable de luz en lugar de lecciones de tenis. ¿Ya puedo usar la fuerza, Obi Rufo?
Aún no, René Skyhopper. Yo ganaré, yo ganaré. ¡Ay, no! El universo está perdido. Si Han solo pudiera llegar a última hora para salvarnos. Ya no temas, mi dulce princesa. Gon Solo está aquí. ¿Dijiste Gon Solo? ¿Y a quién esperaban? ¿Al Capitán Kirk? ¡Tras ellos, chicos! ¡Suéltame, gran sinvergüenza espacial! Aquí vengo, Majestad. La sacaré de aquí en un minuto, querida princesa. Oye, parece que te hubiera dado una gripe terrible. Me siento bien. ¡Ay! ¡Oh, Dios! ¡Con cuidado! ¡Lo siento! ¡Deprisa! ¡Ay, René! ¡Me has salvado! ¡El universo será libre! ¡Esto merece una celebración! Muy bien, ¿qué les parece un chiste para empezar? ¿Por qué la gente del espacio usa traje espacial? ¿Se rinden? ¿Para cubrir su ropa interior espacial? ¡Chistoso! ¡Fossi, no! ¡Ay! ¡Mira lo que has hecho, Fossi! ¡Ahora el tomate de la muerte nos disparará! ¿Cómo iba yo a saber que no le gustaría mi chiste? Al tomate de la muerte no le gusta ninguna broma, recuérdalo. ¿Ahora qué hacemos? ¡Ahora, René! ¡Ahora! ¿Ahora qué, Obi Rufo? ¡La fuerza! ¡Usa la fuerza! ¡Oh, claro! ¡Fuerza, ven a mí! ¡Funcionó! ¡La fuerza nos salvó! ¡La fuerza siempre gana! Y así la princesa Peggy y René Skyhopper vivieron felices para siempre. ¡Es el fin! Estuvo estupenda. Todos actuaron de maravilla. ¿Realmente lo crees, Nani? Claro que sí. ¡Caracoles! Tal vez deberíamos hacer una película de verdad. O ir a Hollywood y ser famosos. Bueno, tal vez. ¡Yo podría dirigirla! ¡Y yo podría ser una gran estrella de cine! ¡Claro que podría! ¡Pues ya vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vamos! Tómenlo con calma, niños. Habrá mucho tiempo para que todos sus sueños lleguen a realizarse. ¿Escucharon eso? Nuestros sueños se convertirán en realidad cuando crezcamos. Tal vez hasta tengamos nuestro propio programa de televisión, amigos. Así es. Mientras ustedes sigan soñando, todo se convertirá en realidad. Bueno, ¿y qué estamos esperando? ¡Sí, no, no, rápidamente! ¡Ese es el dinero! ¡Regio! ¡Oh, Regio! ¿Dónde os encontráis, Regio? ¡Aquí estoy, Peggy! ¿Quieren escuchar un buen chiste? ¡Corre! ¡Voy! Desde una galaxia muy, muy lejana. ¿Qué fue lo que dijo, Creo que dijo que nos estamos aproximando a un planeta extraño. ¡Planeta extraño a la vista! ¡Prepárense para aterrizar! ¡Ya hemos aterrizado! ¡Abran la compuerta para poder empezar a explorar! ¡Tengan cuidado! ¡No sabemos qué clase de criaturas extrañas podríamos encontrar a nuestro paso! ¡Hey! Me parece un planeta muy agradable. Apuesto a que sus computadoras son muy primitivas. ¡Achú! ¡Sugar Flats! Eso es salud en idioma extraterrestre. ¡Gracias! ¡Qué criatura extraterrestre tan extraña! Me pregunto si podré subirme. ¡Eso es! No está mal, ¿no creen?
¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, las ranas nunca hemos sido buenos vaqueros, ni siquiera en la tierra. ¡Llévame con tu público! ¡Hey! ¡Esto me gusta! Muy bien, aquí un chiste espacial. ¿Qué clase de música creen que escucha el hombre de la luna? ¿Se rinden? Pues el rock lunar. ¡Guaca, guaca, guaca, guaca! ¡Caracoles! Me da gusto que los aparatos de televisión no sean así en la Tierra. ¿A ustedes no? ¡Oh, miren! ¡Criaturas extraterrestres en forma de burbuja! No puede ser, ¿o sí? ¡Chiquita, es la versión marciana para voy a revisar el guardarropa! ¡Esa es la versión marciana para auxilio! ¡Ay, no hay tiempo que perder! ¡Muévanse, muévanse! ¿Qué es lo que pasa contigo, Gonzo? ¡Hay un monstruo extraterrestre en el guardarropa! ¡Debemos salir de aquí antes de que nos atrape! ¿Por qué tantos gritos, niños? ¡Es más grande de lo que pensé! ¡Gonzo! ¿Qué haces? ¡Ey! ¡Ese no es un extraterrestre, Gonzo! ¡Es Nani! ¿Es ella? ¡A mí me supo un extraterrestre! ¿Qué? ¡Lo siento, Nani! ¿Pero qué es lo que han hecho para tener esa apariencia? ¡No estamos en la Tierra, Nani! ¡Somos criaturas espaciales! Sí, estamos jugando a los ovnis, Nani. Oh, ya veo. ¡Sugarflats! ¿Qué fue lo que dijeron? Nada, Nani. Bueno, no se adentren mucho en el espacio. Tienen que estar de regreso en la Tierra en una hora para acostarse. ¿De acuerdo? ¡De acuerdo, Nani! ¿Estás segura de que no es un extraterrestre? ¡Gonzo! ¿Estás segura? ¡Ey! ¿Qué es ese ruido? Parece que proviene de afuera. ¡Rápido! ¡Apaguen las luces! ¿Qué es eso? ¿Qué es? Tal vez sea una estrella fugaz. Tal vez sea un cohete de prueba. Tal vez sea una barredora de calles voladora buscando basura en los árboles. ¿Qué? Olvídenlo. Con toda seguridad es un ovni. Caracoles, si Gonzo tiene razón, debe estar lleno de brecillos verdes de Marte. ¿Y eso qué tiene de malo? Tú eres pequeño, verde y adorable. ¡Ay, Dios! ¡Se fue volando! ¡Vamos a decirle a Nani que vimos un ovni! Estoy seguro de que nunca nos creería. Además, seguramente no haya sido un ovni. ¿Ustedes vieron lo que yo vi? ¡Hola! ¡Animal! ¡Huye de él! ¡Mamá! ¡Esa no es tu mamá, animal! ¡Debe ser un invasor que viene de otro mundo! ¡Animal! ¡No! ¡No! ¡No lo dejes entrar! ¡Lo que quieres es atraparnos! ¡Ay, auxilio! ¡Corran! ¿Quieres jugar? ¿Qué está haciendo, Kika? Está tratando de comerse tu camión. ¿Tú crees? Tal vez después se comerá a uno de nosotros. ¡Camila! ¡Ay! ¡Deja en paz a mi pollita horrible invasor espacial! ¡Oigan, lo asusté! Creo que está llorando. Oye, pequeño extraterrestre, lo siento. Oye, escucha, solo estaba bromeando. Puedes quedarte con Camila, no la necesito. ¿Qué? ¿Eso no es suficiente? ¿Quieres todos mis juguetes? ¡No es posible, no! ¡Miren, va a atrapar a Gonzo! ¡Ay, me curó! ¡Oigan, es amistoso! ¿Lo es? ¿Estás seguro, Gonzo? ¡Claro que lo estoy! Fácilmente pudo haberme arrancado la nariz, pero no lo hizo. ¡Gonzo tiene razón! ¡Vamos! ¿Cómo estás? Somos amigos. ¡Ay! ¡Ay, René, qué valiente eres! Al tratar de protegerme, interponiéndote entre el monstruo y yo. ¡No es
eres un monstruo. Solo trataba de decirnos hola. Yo, Kiko. ¿Quién eres tú? Herm. Se llama Herm. Claro que no dijo Herm. Dijo Germen. ¿Germen? ¡Oh, no! ¡Es un germen espacial! ¡Cúbrense la boca! No dijo germen ni Herm. Dijo Herma. ¡Es una niña! Soy Kika, de la Tierra. Gusto en conocerte. ¿Lo ven? Y yo soy Kiko. Yo soy Peggy. Y ellos son René, Fossey y Rufo. Y yo soy Gonzo. ¡Animal! Oye, ¿y de qué planeta eres tú? ¡Achú! ¡Es del planeta Achú! Ya ven, les dije que no era un germen. No hay ningún planeta llamado Achú, Gonzo. Vengan, vamos a mostrarle unas fotografías del sistema solar. Tal vez pueda señalarnos de dónde viene. ¿Reconoces alguno de estos planetas, Herma? ¡Miren! ¡Está señalando Neptuno! ¿Viene de un planeta llamado Antuno? ¡No, Antuno! ¡Neptuno! ¡Ah, sí! ¡Ya lo sabía! ¡Caracoles! ¿Y si dejaron aquí a Herma por equivocación y ahora no sabe cómo regresar a casa? Bueno, si quieren mi opinión, de nosotros depende ayudarle a regresar a casa. Todo lo que hay que hacer es pedirle un deseo a una estrella. Estrella brillante, estrella bonita, la primera estrella que yo veo esta noche. Te pido un deseo te pido. Que mi pequeña y dulce Peggy me dé un besito de buenas noches. ¡Gonzo! ¡Echaste a perder mi deseo! ¡Ay! Me amarró la nariz. Tal vez eso quiera decir que nuestra relación es seria. Así no lograremos que Herma vuelva a su casa. No lo sé. Tal vez podríamos hablar a su planeta para que vengan a recogerla. Muchachos, no me muevan, por favor. ¿Operadora? Sí, quisiera hacer una llamada de larga distancia al planeta Neptuno. Deposite 3 millones de dólares por los primeros 3 minutos. Yo tengo 5 centavos. ¿Y yo tengo un botón? Ay, esto no tiene sentido. No se preocupen, tenemos dinero en nuestra cuenta de ahorros del primer Banco Nacional de Peggy. Bueno, ¿y qué es lo que estás esperando, Gonzo? Ábrela ya. Ay, discúlpame, preciosa. ¿Eso le llamo un gran reventón? Rápido, muchachos, metan las monedas en el teléfono. Gracias, los comunicaré a Neptuno. Hola. Hola, ¿habla la residencia de Herma? No, esta es la residencia Yoda. Marco el número equivocado, amigo. Bueno, al menos hicimos el intento. ¡Ya sé! Todo lo que tenemos que hacer es construir una rampa gigantesca y en esa forma podremos lanzarla a Neptuno. ¡Eso es! ¡Con eso bastará! ¿Estás seguro de que funcionará, Gonzo? ¿Lo dices en serio? ¡Mira esto! Así que esto no es Neptuno, ¿eh? No, 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 eso no es nada científico. Lo que necesitamos es una nave espacial diseñada por computadora. Pero no tenemos el material para construir una nave espacial, Kiko. Pues digámosle a la computadora con qué material contamos. ¡Buena idea! Esta aspiradora servirá de motor para el cohete. ¿Una aspiradora? Y esto será una cabina perfecta. Una carriola de bebé. Utilizaremos mi cara para la parte de enfrente. Y una criatura rara. Lo están haciendo muy bien. Todo esto ayudará para programar la computadora. Con alambre. Y usando. Hay que hacer un puente singular. Con mi linterna, mi cinta y mis audífonos. ¡Llegará, Neptuno!
por favor, no se coman la luna. 6, 5, 4, 3, 2, 1, despeguen. Volaremos a las estrellas. Volaremos hasta Marte. Volaremos por el cielo. Volaremos. Hay que volar sin miedo a fracasar. Con telescopio para todo observar. Llevaré almuerzo, pues hambre nos va a dar. Comida y paracaídas por si hay que abandonar. ¡Oye, Gonzo! Mil cosas hay que ver. Mil cosas hay que tener. Un oso, tal vez. Se enojará si lo ves. ¡Ay! El cielo hay que explorar. ¿Pero por qué? Quiere viajar de vuelta a su planeta. Volaremos allá. Volaremos a la meta. En la Vía Láctea, mis galletas mojaré. ¿Está listo para volar? ¡Todos a bordo! ¡Listos para el despegue! ¡Un momento! ¡Se nos olvida Erma! ¡Está en el armario de juguetes con animal! ¡Iré por ella! ¡Niña espacial! ¡Está bien! ¡Vengan acá los dos! De menos 10 y conteo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Inicio! ¡Gigi, pasa el espacio exterior! ¡Apaga el motor, Kiko! ¡Flotemos un rato! ¡Increíble! ¡Mírenme! ¡Jamás podría hacer esto en la Tierra! ¡Muchachos! ¡Nos estamos acercando a Saturno! ¡Tenemos que cambiar el curso! ¡Rápido! ¿Por qué, Gonzo? ¡Para escuchar los anillos de Saturno! ¡No tenemos tiempo para este tipo de tonterías, Gonzo! ¿Ah, no? ¡No! ¡Tenemos tonterías más importantes que hacer! ¿Escucharon? Ese planeta que se ve afuera debe ser la casa de Erma. ¡Abróchense sus cinturones! ¡Preparémonos para aterrizar! ¡Cielos! ¡Qué planeta tan bonito! Es justo como lo había imaginado. ¡Vengan! ¡Vamos a dar un paseo! ¡Computadora tan grande! ¡Con esta yo podría hacer cualquier cosa! ¿Cualquier cosa? Yo puedo hacer mucho más que eso. ¡Ay, y habla! ¿Puedes decirnos la hora? En 8000 planetas diferentes. En su planeta ya va a ser hora de dormir. ¡Ay, para qué pregunté! Oye, Erna, ¿qué es esto? ¿Un transportador de materia que se maneja con control remoto? ¿Quieres decir que si me coloco adentro me enviará a cualquier lado que yo quiera ir? ¡Recórcholis! ¡Ay, ay, ay! Creo que marqué el número equivocado. ¿Qué? ¡Ay! ¡Un tazón de cereal gigante! Donde hay tazones gigantes de cereal, hay gigantes. ¡Ay! ¡Oh! ¡Esa cosa es peligrosa! ¡No deberían permitir que los niños jugaran con ella! ¿No te parece maravilloso este planeta? No lo sé, Penny. Todo esto es tan técnico y científico. Casi me dan deseos de volver a estar en un estanque sentado en un tronco. ¡Ay, René!
Oye, después de todo, este lugar no está tan mal. Gracias, Erma. ¿Ves, Peggy? Así me imaginaba que era realmente todo el planeta de Erma. ¿De veras? ¿Crees que Erma sea originaria de este pantano, René? ¡Claro! Si es bueno para las ranas, también es bueno para los extraterrestres. Creo que lo que quiere es que la sigamos. ¡Qué casa tan fea! Apuesto que ni siquiera tiene una habitación para jugar. ¡Shh! ¡Vas a herir los sentimientos de Erma! ¡Hey! ¡Miren! ¡Ahí está la mamá de Erma! No, no es de mamá, es su Merma. ¿El nombre de la mamá de Erma es Merma? ¡Ya basta, Fossi! ¡Papi! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esperen, esperen! ¡Yo no soy su papá! ¡Peggy, ¿qué hago ahora? ¡Yo solo soy una rana, no un papá! ¡Tan solo quieren jugar, René! ¿Sí, jugar? ¡Ah, muy bien! ¡Jugaremos a las escondidillas! ¿Qué les parece? ¡Bien! Primero me esconderé y luego ustedes contarán hasta 10. ¡Una, dos, tres! Aquí nunca me encontrarán. ¡Siete, ocho! ¡Ay, ay, ay! Lección número uno. Nunca juegues a las escondidillas con niños que tienen un radar integrado. ¡Vamos! Tenemos que regresar antes de que nadie averigüe que nos hemos salido. Usted tiene razón, así que vámonos. ¡Hasta luego, Erma! ¡Gracias por permitirnos visitarnos! ¡Te extrañaremos! ¡Hasta luego! ¡Ve a visitarnos cuando quieras! ¡Adiós! ¡Adiós, Erma! ¡Ah! ¡Estamos en casa! ¡Y Erma también está en su planeta a salvo! Algo me dice que no nos esforzamos lo suficiente en imaginarlo, chicos. ¡Miren! ¡Erma sigue ahí! ¡Esto es una tragedia! ¡Ahora nunca podremos regresarla a su casa! ¿Qué fue eso? Parece que fue un camión. ¡Aracones! Me pregunto quién será. ¡Ay, no! ¡Y trae una jaula! ¡Ay, ay, ay! Ay. ¡Corra! ¡Es un caza extraterrestre! ¡Si viene a llevarse a él! La llevará a su laboratorio y hará experimentos con ella, como lo hacen en las películas. Tenemos que esconderla. ¿Qué les parece en mi cajón? ¿Sabes qué? Te lo mereces por no doblar tu ropa, Peggy. ¿Y a ti qué te importa, rana? ¿Eh? Claro. ¿Podremos esconderla en el guardarropa? ¡Ay! Esta es una situación ridícula, ¿no creen? ¡Olvídenla del guardarropa! ¡Rápido! ¡Escóndala, rápido! ¿Por qué no le ponemos un mejor disfraz? ¡Buena idea! Niños, hay alguien a quien le gustaría hablar con ustedes. ¿De veras? Es el señor Johansen. Ha estado siguiendo a una criaturita por todo el vecindario y vio que sus huellas llegaban hasta su ventana. ¿De veras? ¡No hemos visto ningún extraterrestre en sí! ¡Alfonso! No se preocupe, no quiero lastimar a nuestro amiguito. Solo quiero devolverlo al zoológico. ¿Al zoológico? Tenemos que sacar a Erma de aquí. ¡Corre, Erma, corre! ¡Sí! ¡Escapa mientras puedas! ¡No permitas que te lleven a un zoológico! ¡Corre, Erma! ¡Corre, corre, corre! ¡No, Erma! ¡No, espera! ¡Es una trampa! Vamos, no tienen de qué preocuparse. No voy a lastimarlo. Es que en las películas hemos visto cómo tratan a los extraterrestres del espacio exterior. Sí, queremos a Erma. Es nuestra amiga. Sí, yo ya hasta le di a mi pollita Camila. No permitiremos que la lastime. Antes que nada, no es ella, es él y su nombre es Charlie. ¿Eh? ¿Charlie? Y Charlie no es un extraterrestre, es un oso koala. No se parece a ninguno de los osos que yo conozco. Tal vez los osos en Neptuno son diferentes, Fossi. Además, no es de Neptuno, es de Australia. ¿Australia?
Australia? Caracoles, eso está más cerca de Marte, ¿verdad? No, Gonzo. Australia es un país al otro lado de la Tierra. ¿Quieres decir que es de la Tierra como nosotros? Así es, Kiko. ¡Ey, Irma! Quiero decir, Charlie, creo que jamás te volveremos a ver, ¿eh? Sí. Te extrañaremos mucho, Irma. ¡Gracias, Charlie! Oye, te regalo mis antenas con estrellas. No hay razón para que estén tan tristes. Charlie estará en el zoológico los próximos 6 meses. Pueden ir a visitarlo el día que quieran. ¿Podemos? ¡Claro! Les regalaré unos pases para que vayan cuando quieran. ¡Gracias! ¡Adiós, Charlie! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Ey! Parece que después de todo, hermano, era un extraterrestre. Yo supe todo el tiempo que no era ningún extraterrestre. Cualquier persona puede saber que no hay extraterrestres en... ¡Qué impresionante! Ese camión que conduce el señor Johansen es todo un vehículo. Oh. Oigan, ¿creen que habrá un bonito zoológico en Neptuno? Hacer limpieza también es divertido. ¡Caracoles! Esto sí que es divertido, ¿no lo creen, chicos? Sí, casi tan divertido como jugar voleibol con un antílope. ¿Qué? Olvídenlo. Eso es, perfecto. Wolfgang von Rufoven, el pianista más grande de la historia. ¡Fuera, bomba! ¡Ey! ¡Ups! ¡No te muevas, René! ¡Ya casi termino! ¿Qué? ¡Apresúrate, Peggy! ¡No puedo mantenerme en esta pose para siempre! ¡Eso es! ¿No les parece preciosa? ¡Guau! No sabía que tenías tanto talento, Peggy. ¿Cómo es que pudiste hacer una escultura como esa? ¡Es mi pequeño secreto! ¡Venga, vamos a lavarnos las manos! Yo no les diré nada, ¿y ustedes? ¡Qué bonito bote, ¿verdad, Kiko? A mí me parece más bien un zapato viejo. Ni siquiera creo que pueda flotar. ¿Ah, sí? ¿Qué te parece eso, incrédulo? ¡Ay! ¡Hasta luego! No, no, animal, la función aún no termina. Lo siento. No importa. No, Beto, este no es un microscopio ordinario. Con esto puedo observar tu mente y así estudiar cómo funciona. Sí, tú. Ahora pon tu cabeza ahí abajo. Ajá, justo lo que me imaginaba. Tiene cerebro de maní. Pero no tienes que ser así para siempre, Beto. Si te dedicas a estudiar, algún día podrás llegar a tener el cerebro más grande que un maní. ¡Eso es! Ya tengo unas manos que aplaudan cuando digo algunos de mis excelentes chistes. ¿Está bien? Escucha, he aquí un buen chiste. ¿Por qué el canguro cruzó el camino? ¿Se rinden? Porque quería brincar al camión, ¿entendieron? ¡Canguro, brincar! ¡Guaca, guaca, guaca! ¡Ay! ¡El barro tiene vida! ¡Ay, no! ¿Qué fue ese ruido? ¿Cuál ruido, Manny? ¡Oh, no! Acabo de comprar esta lámpara. ¿Cuál lámpara, Nani? Esta, Peggy. La que se rompió. ¡Ah! ¡Esa! Me pregunto cómo se habrá roto. ¡Qué raro! Yo no vi nada. ¿Tú viste algo, Gonzo? No, yo tampoco vi nada. ¿Tú viste algo, Kiko? ¿Y tú, Fossi?
Creo que vi un elefante, Nani. Estaba peleando con un gorila y en el forcejeo la tiraron. Claro que podría equivocarme. ¿Qué? No me importa quién lo hizo. Solo quisiera que tuvieran más cuidado al jugar. Alguien podría lastimarse. ¡Perdónanos, Nani! Está bien. Oigan, qué linda Nani al no habernos regañado por haberle roto su lámpara. ¡Sí! Deberíamos pensar en algo para así compensar la pérdida de su lámpara. ¡Claro! Juntemos nuestras mentes para dar algo especial que darle. ¡Yummy! ¿Ahora qué tanto estás balbuceando, animal? ¡Caracoles! Me pregunto si sabrá alguna receta buena de alimento para perros. ¡Sí! ¡Eso es! ¿Quieren prepararle a Nani una comida para perros? ¡No! Compensaremos lo de su lámpara preparándole una buena comida. ¡Pero qué buena idea, Kika! ¡Claro, chicos! ¡Manos a la obra! ¡Entre más pronto, mejor! ¡Fuera de mi camino! ¡Será muy divertido! Permíteme darte una mano, Peggy. ¡Ay, gracias, René! ¡Maracoles! Peggy es un poco más pesada de lo que yo pensaba. ¿Qué fue lo que dijiste? Que nunca antes había visto unos zapatos tan bonitos. Gracias, René. Al fin. ¡Wow! Esto se ve delicioso. Debería darte vergüenza, Rufo. Dame ese emparedado. Pero... Nada de peros. Deberías saber que yo soy la catadora oficial de Nani. ¡Está delicioso! ¡Wow, Peggy! ¡Qué novedad! No sabía que los emparedados para perros te gustaban tanto. ¿Eh? ¡Me han envenenado! Todo buen comediante debe saber cómo hacer crema batida para pastel en caso de que se enfrasque en una lucha pastelazos. ¡Sonríe! ¡Ey! ¿Cómo te atreves a hacerme eso? ¡Un descontento, eh! ¿Ah, sí? ¡Ay, me las pagarás! ¡Toma eso! ¡Y esto! ¡Y esto para ti! ¡Ay! ¿Cómo lograron meterse esas personas en la cocina de Nani? Así es, Beto. Este es mi último alimento alimenticio. Pasta para pastel autorneable. Tan solo necesita el último ingrediente para que levante. Así es, Beto. Levadura. Agrégale una cucharadita. ¡Ay! ¡Ay! ¡Caracoles! ¡El pastel de Basilio se ha vuelto loco! ¡Ey! ¡Miren eso! ¡Es un pastel volteado gigantesco! ¡Cuidado, Gonzo! ¡Oh, no! ¡Eso no! ¡Es Piggy! ¡La niña de masa! ¿Qué? ¿Qué? ¡Es Piggy, la niña de masa! ¿No? ¡Salchichas de Gonzo! ¡Aquí está tu salchicha, Beto! ¡Oye! ¿Te has vuelto loco? ¡No! ¡Esa no es salchicha! ¡No, caracoles! ¡Es Peggy, la niña de masa! ¡Corre, Beto! ¡Muy bien! ¿Quién es el sinvergüenza que está ahuyentando a mis clientes? ¡Ay! ¡Qué apariencia tan deliciosa tiene esa salchicha! ¡Oye! ¡Baja inmediatamente mi puesto de salchichas, pedazo de masa cruda! ¡Qué rico! ¡Delicioso! ¡Nadie
salchichas y quedarse sin un castigo. Un hombre debe saber qué terreno está pisando. Desafortunadamente también las chicas de masa. Pastelillos de rascacielos, mis favoritos. Muy bien, esto se acabó. Tal vez parezca tan solo un pobre vendedor de salchichas, pero en realidad soy... ¡Tarán! ¡El Capitán Cook! ¿Quién? ¡Ay! ¡El Capitán Cook! Muy bien, niña de masa, te ordeno que te rindas. O si no, ¿sabes qué voy a hacer? ¿O si no qué? ¿Por qué siempre preguntarán eso? Si no, voy a soplar y derribaré... ¡Uf! Y también me voy... ¡Uf! ¡A desmayar! Tú harías muy bien el papel de un extraterrestre de jengibre. Así es, Beto. Tenemos que hacer algo rápido. Ve pronto por mi desintegrador de bestias. Una descarga y esa bestia dejará de existir. ¿Qué quieres decir con que lo que disparaste era levadura? Beto, ¿qué no sabes lo que hace la levadura? ¡Hace que la pasta crezca! ¡Ay! ¡Oh, qué suerte! Siempre había querido saber a qué sabría un pastelillo de tierra. ¡Qué rico! ¡Delicioso! Capitán Cook, tienes que detener a Peggy, la niña de masa, antes de que acabe con la tierra. ¿Detenerla? ¿Te has vuelto loco? ¿No has visto su tamaño? Necesitaría un cortador de galletas tan grande como la luna. No hay problema. Puedo hacerte tan grande como ella con esto. Ese lanzalevadura no funcionará en mí, Basilio. Yo no estoy hecho de masa. Esto no es mi lanzalevadura, es mi inflador de seres extraños. Ah, eso es diferente. Muy bien, Beto, empieza a bombear. ¡Hola, delicioso pastelillo de zarzamora! ¿Cómo estás, mi pequeña masa rellena de crema? ¡Capitán Cook, rápido! ¡Termina ya con ella! ¿Te has vuelto loco? ¡Creo que estoy enamorado! ¿Qué te parece si me das un pedazo de eso, corazoncito? ¡No, gracias! ¿Ahora qué te parece si me murmuras algo dulce al oído, tarta de Peggy? ¿Qué te parece si mejor te lleno las orejas de masa, nariz de tallarín? Pronto se enterarán de que me está haciendo pastelillos de oreja. ¿Qué está pasando aquí adentro? Queríamos compensarte el haber roto la lámpara, Nani, así que te hicimos algo de comer. Oh. Kiko y yo hicimos leche y algunos pastelillos. Y René y yo te hicimos ranas de jengibre. Ya veo. Y yo te horneé un pastel de crema. Yo te preparé un emparedado. Beto y yo horneamos otro pastel, solo que no está realmente horneado porque no se nos permite usar la estufa. Y yo te preparé un helado de crema chantilly, Nani. Y de crema chantilly, rico. ¡Oh, Dios! Escuchen, será mejor que ustedes regresen a su habitación. Yo limpiaré aquí y luego iré a comer con ustedes. Gracias por la invitación, Nani. Pero nosotros ya debemos irnos. ¡Vamos, Beto! Ay, ¿por dónde voy a empezar para poner esto en orden? No te preocupes, Nani. Nosotros lo limpiaremos. Ay, ¿de dónde habrá venido eso? Olvídalo, René. Yo lo limpiaré. Crema, crema. ¡Ah! ¡Miren, animal! Si realmente quieren ayudarme, ¿por qué no van a darle un buen baño a animal mientras yo me encargo de la cocina? Está bien, Nani. Nos encargaremos de bañar a animal, ¿o no, chicos? ¡Sí!
si me lo preguntan, para mí es una mala... ¡Gonzo! Quiero decir, una maravillosa idea. ¿Están seguros que pueden hacerlo? ¡Claro que podemos! ¡Tú sujétalo, Kiko! Pero sí está pegajoso y sucio. ¡Kiko! Está bien, está bien. Ah, ¿ranas de jengibre? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Abre la puerta del baño! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Compañía, alto! Ay. ¡Kiko, abre la llave del agua! ¡Sí, señor! ¡Fossi, las burbujas! ¡Sí, señor! ¡Ay, las burbujas me hacen cosquillas en la nariz! ¡Sí! ¡Salud, Fossi! ¡Gracias, animal! ¡Muy bien, animal! ¡Métete a la tina! ¡No, no, no! ¡Baño, no! ¡Nene no quiere baño! No, baño, no. ¡Ey, perra! ¡Ya basta! ¡No teman! ¡Gonzo el matador está aquí! ¡Ajá, toro! ¡Yo, toro! ¡Ya está listo! ¡Vamos! ¡Tenemos que bañar al animal! ¡No! ¡No bañar! ¡Nene no quiere! ¡Eres un buen niño, animal! ¡Quédate quietecito y no te muevas mientras nosotros te lavamos! ¡Con jabón y agua! ¡Eso es todo! ¡Agua debes pensar! ¡A tu mascota bañar! ¡Si tienes agua, si tienes jabón! ¡Poder bañarlo no es una ilusión! ¡Agua debes pensar! ¡A tu mascota bañar! Saberlo. Quedó muy limpio. ¡Más que limpio! ¡No, ya quiero ensuciarme otra vez! ¡Siempre debes pensar! ¡Es que te bañes! ¡Soy yo! ¡Báñalo otra vez! ¡Ya no! ¡A tu mascota bañar! ¡Yo limpio! Vaya. ¿No les parece que se ve muy bien cubierto de jabón? ¡Animal guapo! ¡Ay, miren mi hermoso vestido! ¡Está empapado! ¡Empapado! Muy bien, animal. Ya has causado suficientes estropicios en un día fuera de la tina. ¡Hasta pronto! ¡No, animal! ¡No es el momento de despedirse! ¡Es hora de salir de la tina! ¡Iré por él! Permíteme mostrarte cómo se hace. ¡Oh, no! ¡Animal se ha ido por el drenaje! ¡Tal vez podamos verlo! ¡Animal! ¿Te encuentras bien? No escucho nada. Vamos, pandilla. Será mejor bajar al drenaje a echar un vistazo. ¡René! ¿Dónde estás? ¡Ay, no! ¡Hemos perdido a Animal y ahora también a René! ¿Me están buscando? ¡Oh! ¡Indiana Rana! ¡Mi héroe! ¡Levántate, Indy! ¡Esto es muy embarazoso! ¡No es posible! No hay tiempo que perder. Tenemos que encontrar al animal. Así está mejor. ¡Animal! ¡Sal de donde quiera que estés! ¡Animal! ¡Animal!
¡Animal! ¿Dónde estás? ¡Animal! ¡Sal! ¡Sal de donde quiera que estés! ¿Qué fue eso? Ay, tal vez el estómago de animal que está trabajando. ¿Y qué tal si es el estómago de alguien más que está trabajando? Buen punto, Fossi. Vayamos por este camino. ¡Oh, no! ¡Hemos provocado una gotera! ¡Rema con fuerza! ¡Rema por el drenaje! ¡Con gusto, con gusto, con gusto! ¡Aunque las goteras nos causen disgusto! ¿Quiénes son? ¡Somos las ratas con chistera! ¡Hemos venido a arreglar la fuga! ¡Ey! ¡No soy muy buen fontanero! ¡Oh! ¡El oso ha provocado una gotera! ¡Ratas! ¿Alguna de ustedes ha visto a nuestro amigo animal? ¡No! ¿Podrían decirnos qué es ese ruido que se oye? ¿Ese? ¡Ese es el gran monstruo! ¿El gran monstruo? Si hay alguien que pueda saber el paradero de su amigo, es él. Y es hora de irnos, ratas. Hay muchas goteras por arreglar. ¡Rema, rema, rema con fuerza! ¡Rema con fuerza! ¡Caracoles! ¿Dónde podremos encontrar al gran monstruo? ¡Ya sé! Todo lo que tenemos que hacer es pensar de dónde vienen los monstruos. ¡Ay, tonto! Todo el mundo sabe que los monstruos de cañería salen del agua y entran al drenaje. En ese caso ya sé cómo encontrarlo. ¡Quitaré el tapón de drenaje! ¡Fossi, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué tontería, Fossi! ¡Ahora jamás encontraremos al gran monstruo! ¿Tú eres el gran monstruo? ¡No! ¡Yo soy Blancanieves! ¡Ay! ¡Yo pensé que Blancanieves era más bajita! ¡Fossi! ¡Perdón! Escuche, Su Alteza Monstruosa, estamos buscando a nuestro amigo animal. ¿No lo ha visto por ahí? Si alguien puede responder a esa pregunta, ese soy yo. ¿Y podría responderle? ¡No! ¡Los engañé! ¡Oh, no! ¿Qué es lo que han hecho? ¡Bañamos animal, Nani! ¡Sí, mira qué limpio está! ¡Sí, muy limpio! ¡Ah, yo apenas acabo de limpiar la cocina y ahora tengo que limpiar el baño! Pues no tienes que hacerlo, Nani. ¡Claro! ¡Nosotros lo limpiaremos! ¡Vamos, chicos! ¡Manos a la obra! ¡Oh, no, 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 no! ¡No tienen que hacerlo, por favor! ¿Vamos a limpiar el espejo, Kiko? ¡Está bien, Kika! ¡Dios santo! ¡No es posible! Yo limpio aquí, limpio acá, limpio aquí, limpio acá, limpio, 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 limpio. ¡Pero Fossi! ¿Ah? ¡Miren cómo quedó la tina! No hay problema, René. Quiero decir que solo tendremos que patinar en la tina. Ahora ponte unos cepillos y empieza a patinar. ¿Qué? Ay, me pregunto si habrá algún evento olímpico llamado patinaje sobre tina. ¿Qué te pareció, Nani? Pero si es... es increíble. Sí, y también limpio. Bueno, en lo que a mí concierne, ya han compensado suficiente la ruptura de la lámpara. Ahora han roto mi báscula. No fue nuestra intención. Te lo compensaremos, Nani. Sí, yo lavaré el auto. Yo limpiaré las ventanas. Yo podaré el césped. Yo pintaré los muros. Y yo limpiaré la televisión. ¿Eh? Todavía queda una mancha. Tal vez esté de su lado.